Dreamer Writers Across America es una campaña nacional que está integrada por 13 estudiantes de diferentes etnias, entre ellas latinos, asiáticos y afroamericanos. Ellos están en una gira por 9 estados. Hoy visitaron el Capitolio de Georgia, en la cual, con su propia historia como inmigrantes, quieren alcanzar comunidades con un mensaje de justicia social. Bueno, nuestro propósito en esta campaña es que somos un grupo de adolescentes y adultoadolescentes que estamos en de varios estados, somos de una diversidad y nosotros creemos que en ir en un tour de estados del sur, nosotros podemos traer conciencia a las situaciones como y reforma inmigratoria. Bueno, finalmente aquí Georgia es pues uno de los estados más importantes por el problema precisamente de la falta de una regulación para que los jóvenes estudien en la universidad. El problema que tenemos de la falta de la implementación del DACA y el DAPA, pero desde luego el asunto de la reforma migratoria. Estos jóvenes llegan hoy aquí al estado de Georgia a hablar sobre la necesidad de una reforma migratoria que beneficie a padres, estudiantes y a todas las comunidades inmigrantes. Todo lo que está pasando es una causa humanitaria, ¿verdad? Entonces, al mostrar toda nuestra diversidad de nuestras etnicidades, de dónde vivimos, de los diferentes países, de dónde nacimos, estamos mostrando cómo estamos todos unidos, ¿verdad? Y yo siento que eso es mucho más poderoso al ver que la gente se está uniendo y que está hablando para algo en común. Y después de que estos soñadores compartieran sus historias con organizaciones locales, ellos continuarán con su gira. Después de Georgia, viajarán a Florida, Alabama, Luisiana y Texas. Reportó desde el Capitolio de Georgia para Mundo Hispánico, Miguel Martínez.